Hola, ¿qué tal? Pues una semana más aquí en un paseo por la provincia. Hoy nos hemos venido a Villasana de Mena. Vamos a ver lo que es esta localidad del Valle de Mena y también algunas localidades que están muy cerquita de la propia Villasana. Y nos hemos venido en primer lugar a esta dehesa donde tenemos unas vistas impresionantes porque aquí hemos quedado con Judith. Judith es técnica de turismo. Hola, hola. Judith. ¿Qué tal? Buenos días, bien. Y ya la conocemos de otros programas que hemos estado también pues por esta zona. Así que Judith, gracias por recibirnos una vez más en este precioso valle. Gracias a vosotros por venir y bueno, pues como bien decías, estamos en el Parque Forestal de la Dehesa, muy próximo a Villasana, a menos de un kilómetro y bueno, pues ya ves, la panorámica es espectacular. Desde aquí vemos todos los montes de Ordunte al fondo que cierran el Valle de Mena por el norte. Al sur, todo el cordal calizo de los Montes de la Peña, que cierran el valle por el sur, y todas esas sierras centrales que estamos viendo, que también son muy boscosas, albergan una vegetación característicamente mediterránea, y bueno, pues un paisaje excepcional, como estás viendo. Apreciamos toda la orografía y también toda la campiña menesa, con ese paisaje de prados, bosquetes isla, que son puntos calientes de biodiversidad, sobre todo ahora en verano. Vemos, por ejemplo, en muchos prados que aprovechando la siega de los mismos, pues acuden numerosas aves, como cigüeñas, por ejemplo, o rapaces, en busca de alimento, ¿no? Y se puede ver nada, si se echa un poquito la vista arriba y se ven pues volando todas estas aves. Eso es, de hecho, todo el cordal calizo de los Montes de la Peña forma parte de un área importante para la conservación de aves. El Valle de Mena es un importante corredor migratorio, los Montes de Ordunte y los Montes de la Peña flanquean ese corredor migratorio y por aquí, bueno, pues pasan numerosas aves en sus migraciones tanto de primavera como de verano y utilizan el valle y sobre todo los Montes de la Peña como espacio de alimentación y también como lugar de refugio y descanso en sus migraciones. Y como te digo, todo el cordal forma parte de esa área importante para las aves y para la conservación de especies prioritarias, ¿no?, a nivel internacional, como por ejemplo el buitre leonado, alimoche, chovas, piquirroja y piquigualda, búho real, águila real, etc., ¿no? Una colonia importante de aves rupícolas que tenemos ahí en los Montes de la Peña. Y después, bueno, pues todo este fondo de valle que estamos viendo, esta campiña, con este paisaje tan bonito, mosaico, donde se alternan prados, bosquetes isla, y todo ello rodeado de montañas como estamos viendo. Y de ganado, que no se nos olvide. Sí. Y de decenas de pueblitos que campan y viven en el silencio de este valle, de estas montañas. Eso es. Además, la dehesa, que es donde estamos, es importante también porque es un punto de observación de estrellas dentro del Parque Estelar del Valle de Mena. En 2010 el Valle de Mena fue declarado Parque Estelar por la UNESCO por la calidad de sus cielos nocturnos estrellados y también por el compromiso adquirido a partir de ese momento por el Ayuntamiento para la protección del cielo nocturno y la erradicación y control de la contaminación lumínica. El mapa estelar desde aquí es casi completo. Es casi completo. El valle cuenta con numerosas zonas donde la calidad de los cielos es óptima para la observación de estrellas tanto a ojo desnudo como con telescopios y aparatos ya más complejos y la dehesa es uno de esos puntos. Se hicieron también mediciones coincidiendo con esa adhesión a la declaración de La Palma y la declaración del Valle como Parque Estelar. Por cierto, el primer municipio español declarado Parque Estelar y uno de los primeros del mundo. Entonces se hicieron mediciones del brillo natural de fondo de cielo y esas mediciones bueno, pues ofrecen unos datos importantes y es que prácticamente todo el valle tiene una calidad de cielo muy interesante y sobre todo las zonas mejor conservadas en cuanto a cielo estrellado nocturno coinciden con los espacios Red Natura 2000, esos espacios protegidos dentro del ámbito municipal y dentro de esa red ecológica europea, ¿no? Tiene que ser una pasada venir ahora en una noche de primavera y sobre todo bajarte con el móvil esas aplicaciones que ahora te directamente te dan todo el mapa y te dicen lo que estás viendo desde aquí, una primavera impresionante. Eso es, y además, bueno, y para hacerlo in situ también. Por ejemplo, en el mes de agosto, en el marco de unas jornadas gastronómicas que celebramos ese mes y coincidiendo con la lluvia de las Perseidas, celebramos un picnic estelar, un picnic bajo las estrellas y aprovechamos pues eso, para disfrutar de esa lluvia de las Perseidas y también con telescopios, bueno, pues para la observación de otros objetos celestes, ¿no? Y por último, me has comentado antes que desde aquí salen bastantes rutas nocturnas. ¿Para bicicleta? ¿Para BTT? Sí, para BTT y también de senderismo. Tenemos un recorrido nocturno, está jalonado con balizas que llevan bandas luminosas y de esta forma es posible hacer la ruta por la noche.
Es una forma de aprovechar este espacio, de disfrutarlo también durante la noche, disfrutar del paisaje nocturno, disfrutar de esa biodiversidad nocturna vinculada al cielo oscuro estrellado y a todo este espacio. Y además, bueno, pues esa ruta BTT que también discurre por todo el Monte de la Dehesa y que se utiliza como infraestructura para organizar una prueba de BTT, ¿no?, todos los años. Pues nos vamos a ir a este mirador, a esta caseta, para ver un poquito esos pájaros de los que, y esas aves que nos hablaba Judith, y después pues nos iremos a Villasana, porque también hay muchas cosas que ver. Muy bien, excelente. Vamos a ver las aves. Vamos para allá. Nos hemos venido ya al casco histórico de Villasana de Mena. ¿Qué calle, por cierto, nos has traído más bonita? Sí, esta es la calle del Medio, la arteria principal de la antigua Puebla medieval de Villasana. La villa de Villasana, la villa medieval, se funda a finales del siglo XII. Es Alfonso VIII, el monarca Alfonso VIII, quien promueve la construcción de la villa. Anteriormente sabemos que en la Alta Edad Media ya existía un pequeño núcleo poblacional situado al otro lado del río Cadagua y es el primer asentamiento que hay en Villasana. Y después, a finales del siglo XII, Alfonso VIII, como digo, promueve la construcción de esta villa y se traza todo este conjunto histórico que corresponde a la Puebla medieval. El trazado bueno, pues es el siguiente: se traza una arteria principal, que es la calle del Medio, antigua calle Mayor, en sentido este-oeste, y paralelas a esta calle se trazan otras dos calles, una al sur, que es la calle Encimera, y otra al norte, que es la calle Bajera. Y para articular las tres calles se trazan callejas transversales. Es un plano totalmente recto, ¿verdad? Eso es, eso es. Todas estas calles, bueno, sobre todo la calle del Medio, aquí se va a asentar la población y las casas que hoy vemos, que todavía conservan el sabor medieval, no corresponden al momento fundacional de la villa, sino que las casas más antiguas, bueno, eran más modestas, más precarias, más pequeñas. Las casas medievales que hoy se conservan aquí en el conjunto histórico proceden de la época bajo medieval, siglos XIV-XV, y es una arquitectura popular de carácter histórico muy interesante. Contiene elementos que todavía, por ejemplo, los encontramos fosilizados tanto en otros conjuntos medievales como incluso en la arquitectura cántabra. Me refiero, por ejemplo, al empleo de muros cortafuegos que estamos viendo ahí, con esas ménsulas cabalgadas, que bueno, pues son propias de tanto los muros cortafuegos como este tipo de cuerpos volados, todavía se conservan en la arquitectura cántabra, ¿no? Y sí, tienen ese origen medieval. Entonces, estas casas tienen ese cuerpo volado, que en algunos casos evoluciona a solana, es decir, a una gran balconada abierta, sobre todo en las casas orientadas al mediodía, al sur. Claro, el solete. Eso es. Y la razón de esta evolución en los cuerpos volados se debe a que a finales del 16, comienzos del 17, se introducen productos procedentes de América, cultivos procedentes de América, que van a mejorar las bases alimentarias de la familia campesina y, por tanto, para poder conservar esos productos, exigen que sean expuestos al sol y al aire, ¿no? Entonces, por ese motivo, esos cuerpos cerrados volados se transforman en balcones abiertos para la exposición de esos productos, para el secado de esos productos. Por tanto, una razón de tipo económica es la que explica esta transformación o esta evolución en la arquitectura doméstica de carácter histórico de época bajo medieval. Y bueno, pues todas las casas, los materiales principales que se emplean es piedra, madera. En esos cuerpos volados todavía vemos esos entramados de madera y son casas modestas de planta baja que normalmente, bueno, pues se destinaba a albergar la cuadra, bodega e incluso sí, la planta baja. Incluso en algunos casos se podía habilitar un espacio en planta baja próximo al portal que iba a servir como un pequeño establecimiento comercial o de artesanía. De hecho, bueno, pues aquí en Villasana celebramos una feria de artesanía todos los años para rememorar de alguna manera esa vocación comercial artesanal que tuvo Villasana en sus inicios, ¿no? Es en la villa fundacional de época medieval. Una primera planta destinada a la familia, la planta habitacional con sus habitaciones, alcobas,
cocina y recocina, y por último la última planta, la planta del desván, que se utilizaba para almacenar los productos del campo y el forraje. También, ¿no? Para hacer la matanza. En la recocina ahí se elaboraban y se conservaban todos los productos de la matanza, eso es. No, pero no todas las casas son, como has dicho antes, pues la típica casa de pueblo. Justo aquí a mi espalda, ¿no?, que tenemos un palacio. Sí, sí, es también un ejemplo de arquitectura doméstica, pero en este caso de carácter monumental. Es el Palacio de Sancho Ortiz de Matienzo, la figura histórica más importante en la historia de Villasana. Sancho Ortiz de Matienzo nace a mediados del siglo XV y se doctora en leyes en Valladolid y va a ser el canónigo en la Catedral de Sevilla. Además va a ser el primer tesorero de la Casa de Contratación de Sevilla. A él los Reyes Católicos le encargan la labor de elaborar las ordenanzas que después darán lugar a la creación de esta institución de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla, y en 1503 se pone en funcionamiento esta institución y él va a ser nombrado primer tesorero de la Casa de Contratación de Indias. Bueno, la Casa de Contratación gestionaba todos los pertrechos y todos los trámites necesarios para el comercio y las expediciones al Nuevo Mundo. Y Sancho de Matienzo va a cumplir una labor fundamental, ¿no?, dentro de la Casa de Contratación. Él era oriundo de aquí de Villasana. Buena parte del tiempo la pasaba lógicamente en Sevilla debido a su cargo en la Casa de Contratación y también a su cargo como clérigo en la Catedral de Sevilla. Y los veranos venía aquí a su villa natal y se establecía aquí, ¿no?, en su palacio familiar. Es una construcción del siglo XV y todos estos remates que estamos viendo aquí en la fachada principal, estos remates hechos con ladrillo, estas molduras de tipo alfiz. Para la vista que se lleva mucho ahora. Eso es, bueno, pues todos estos elementos son introducidos por Sancho Ortiz de Matienzo. Son elementos que forman parte de la arquitectura mudéjar, del arte mudéjar, y tanto en lo que estamos viendo aquí en el Palacio de Sancho Ortiz de Matienzo como en el Convento de Santa Ana, también vinculado a la figura de Sancho Ortiz de Matienzo, tenemos las manifestaciones mudéjares más importantes del norte de Burgos y son o están vinculadas a la persona de Sancho Ortiz de Matienzo. Es por tanto él el que introduce, ¿no?, estas formas de expresión artística mudéjares aquí en Villasana, en el palacio familiar que amplía, donde, como decimos, ¿no?, bueno, pues se aprecian ya en la fachada estos elementos. Después en esa ampliación se ve también cómo todos los paramentos llevan llaves de ladrillo, tongadas de ladrillo, materiales propios de la arquitectura mudéjar. Y grandes salones, grandes jardines, ¿no? Sí, un patio central, tres plantas, bueno, una construcción muy interesante y muy potente. Anda, que está, Judith, que tengo aquí, es el monasterio. El convento de Santa Ana, eso es, sí. Y este espacio que tenemos aquí es la Plaza de Santa Ana, la antigua Plaza del Mercado. Un espacio que, bueno, es el corazón del conjunto histórico, y ese convento de Santa Ana también se debe a Sancho Ortiz de Matienzo. Inicialmente él construye la capilla que estamos viendo, la capilla de enterramiento familiar, la capilla de Santa Ana, que la termina de construir en 1498. Y la capilla tiene un estilo, está realizada en gótico isabelino, es un gótico muy austero, pero con unas líneas arquitectónicas muy puras y muy interesantes. Y a comienzos del siglo XVI decide adosar a esta capilla de enterramiento familiar un convento. Entonces solicita permiso a los Reyes Católicos para demoler parte de la muralla que cerraba toda la villa de Villasana. Antes, cuando hablábamos de la villa de Villasana fundada a finales del 12, en esos momentos iniciales no se amuralla la villa. El amurallamiento es posterior, es de mediados del siglo XIII, se debe a la familia de los Velasco, de los que después hablaremos también. Muy famosos en la zona también. Eso es. Y cuando Sancho Ortiz de Matienzo decide construir el convento, solicita permiso para derruir el lienzo de muralla que impedía el desarrollo constructivo del convento. De hecho, toda la fachada sur del convento se levanta sobre la cimentación de la muralla medieval de Villasana. Bien, pues comienza las obras del convento en 1512,
terminan en 1515, es el núcleo fundacional del convento, que es Mudéjar, también del siglo XVI, de comienzos del XVI, y el Papa de entonces, León X, le concede la bula fundacional para poder establecer aquí una pequeña congregación de monjas pertenecientes a la Orden Concepcionista Franciscana. Entonces, en 1516, cuando ya se publica esa bula, a partir de ese momento, Sancho de Matienzo trae aquí a Villasana a 10 monjas procedentes de un monasterio de Carmona, próximo a Sevilla. Se establecen aquí en el convento de Santa Ana, y el convento va a ser la fundación número 13, una de las primeras fundaciones, por tanto, que esta orden de las concepcionistas franciscanas posee en todo el mundo. En total, unos 150 conventos repartidos por diferentes países. A mí que me recuerda mucho esta plaza a las típicas andaluzas, ¿verdad? De los pueblos andaluces. Sí. Casas bajas, blanquitas, ¿no? Con una iglesia, monasterio. Sí. Muy bonita esta zona de Villasana, pero aún nos queda más hitos que vamos a ver, ¿verdad? Aún nos queda otro de los hitos monumentales importantes dentro del conjunto histórico de Villasana, que es la Torre de los Velasco. Esa familia que va a administrar la villa de Villasana, primero en nombre del rey, puesto que en los primeros momentos es una villa de realengo, y después, a partir de finales del siglo XIV, ya será villa de señorío vinculada al linaje de los Velasco. Pues vamos a atajar por aquí. Primero vamos a ver el monasterio y luego vamos a ver esa torre. Muy bien. Bueno, sale el sol, nos vienen las nubes. Tengo dos curiosidades, Judith. La primera, antes hemos hablado de unas casas típicas, pues del medievo, ¿no? Esta llama la atención. Sí, esta es una casa. No tiene que ver, ¿no? No, esta es más moderna. Esta es la casa cúbica característica del Valle de Mena. Es un ejemplo de casa cúbica. Más moderna, como digo, que la arquitectura bajo medieval del primer tramo de la calle del Medio. Son casas también históricas. Comienzan a construirse a partir de mediados del 18 hasta el 19. Y aquí en Villasana, la particularidad que presentan estas casas es que son casas adosadas unas a otras, ¿no? Entre medianeras. Y lo característico cuando se plantea la construcción de esta casa era para su emplazamiento, su construcción de forma exenta. Pero aquí en Villasana, al ser una arquitectura funcional, bueno, pues que funciona muy bien, que se adapta muy bien a las condiciones climatológicas y económicas de la familia campesina, se construye también aquí en el conjunto histórico sobre solares que anteriormente estuvieron ocupados por casas bajomedievales, ¿eh? Y se construyen estas casas. Y hemos hablado bastante, estamos aquí toda la mañana y todavía no te he preguntado ni he caído por qué Villasana, de Mena. El nombre, el topónimo, sí. Villasana. Bueno, pues porque pensamos que cuando se plantea el trazado de la villa medieval de Villasana, se elige el emplazamiento. Era muy importante elegir un lugar salubre, alejado de zonas anegadizas, que solían ser originadoras de enfermedades, ¿no? Entonces, este es el lugar más salubre del entorno. Muy cerca de aquí, hacia el oeste, tenemos todavía, se conservan microtopónimos que hacen alusión a zonas anegadizas, como Los Rollos, Llamares, Murcias. Entonces, lo de Villasana se debe a eso, ¿no? Que es un lugar salubre. Además, también, en este emplazamiento de la villa, se tienen en cuenta no solo elementos o razones de tipo ambiental, ¿no? Sino también proximidad a un curso de agua potable, que es el río Cadagua, también la posibilidad de expansión constructiva de la villa y que fuera fácilmente amurallable, ¿no? Y por todo esto. Amurallable, has dado también en otra. Parece que lo estamos haciendo aposta, pero lo estamos hilando, yo creo que muy fino. Murallas, tenemos aquí. Bueno, casi sin saberlo, en todos los rincones das la vuelta y te encuentras algo mágico, ¿no? Este torreón medieval. Sí, es la Torre de los Velasco de Villasana. Y bueno, pues también se construye intramuros de esa cerca defensiva que desde mediados del siglo XIII rodea toda la villa de Villasana. Y además, la Torre de los Velasco también tenía su propia cerca defensiva, por tanto podía quedar aislada del resto de la villa igualmente.
Su construcción se debe a la familia de los Velasco, al linaje de los Velasco, una familia muy poderosa en toda esta zona del norte de Burgos. Había otra también, ¿no? Los Alazar, que eran sus enemigos acérrimos. Me sonaba a mí, digo, es que yo estaba en una torre también de los otros. Sí, bueno, pues efectivamente, las luchas banderizas que se plantean aquí en territorio de Mena, fundamentalmente las protagonizan estos dos linajes, ¿no? Los Velasco y los Alazar y sus parientes menores. Bueno, pues esta en particular se debe, como digo, a la familia de los Velasco, a esa dinastía nobiliaria de los Velasco, y este clan comienza a gobernar la villa de Villasana primero como delegado regios, puesto que desde su fundación, la fundación de la villa, finales del 12 hasta finales mediados del siglo XIV, es una villa de realengo. Por tanto, quien gobierna la villa lo hace en nombre del rey. Pero desde finales del siglo XIV en adelante, hasta la extinción de los señoríos en el XIX, va a ser una villa de señorío. Y en primer lugar, o en un primer momento, esta villa de señorío va a estar vinculada al linaje de los Velasco. La torre, como ves, es una construcción muy recia, todavía conserva ese sabor medieval, propio de este tipo de construcciones defensivas. Todavía, bueno, pues los muros muy recios, con un espesor de 1,40 m, todavía conserva también pues elementos originales, ¿no? Como las saeteras que estamos viendo, algunas ventanas apuntadas, bueno, en fin, una serie de elementos que son propios de esa construcción primigenia, aunque también, como estamos viendo, tiene otros elementos añadidos en época posterior, ¿no? Estas ventanas cuadradas, vanos cuadrados, rectangulares, y que son, bueno, pues fruto de otras intervenciones en la torre ya en el 19 y por tanto son posteriores. ¿Al siguiente emplazamiento qué es? Leciñana de Mena. Pues ahí nos vemos. Vamos para allá. Unos poquitos kilómetros de Villasana estamos ahora en el preciosísimo pueblo de Leciñana de Mena. ¿No es así? Eso es, a los pies del puerto del Cabrio se encuentra Leciñana de Mena y estamos aquí porque es un ejemplo de los muchos pueblos que hay en Mena que albergan arquitectura vernácula de interés. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una fuente con abrevadero y lavadero. Es bueno, pues una construcción auxiliar de finales del siglo XIX, muy interesante, que forma parte de ese patrimonio vernáculo que tenemos aquí en el Valle de Mena. Y después también estamos viendo al fondo esa casa cúbica que estamos viendo ahí. En Leciñana se conservan varios ejemplares de este tipo, con esa característica peculiar que es la solana abierta en la última planta, en la planta del desván. Y esto es propio de las casas cúbicas del Valle de Losa. Y es aquí en Leciñana de Mena, en el pueblo de Leciñana, donde nos encontramos este tipo de arquitectura propia del Valle de Losa, con esa solana abierta en la planta del desván. Es una singularidad. No, ahí me estoy imaginando con un libro, una cerveza bien fresquita, pasar la tarde ahí, impresionante. Una gozada. Bueno, pues vamos a seguir paseando, que hay muchos rincones aquí que también merecen mucho la pena. Hola. Hola. Qué mejor manera que terminar este programa dando un paseo por Leciñana, que le acabamos de dar, y además hemos subido, pues dando otro paseo hasta este mirador, ¿verdad, Judith, para terminar el programa tan bonito de hoy? Sí, la última casa que hemos visto en Leciñana es preciosa, es también ejemplo de arquitectura tradicional, con ese cuerpo volado que hemos visto en la última planta, en la del desván, seguramente para guardar en ella los dujos, las colmenas, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues ya hay una vista espectacular del pueblo de Leciñana, de todo el entorno vegetal que enmarca el pueblo, de ese hayedo inmenso que tenemos muy cerquita de Leciñana,
el hayedo de Leciñana, y cerca de este bosque, que está también protegido dentro de la red Natura 2000, tenemos un muladar habilitado hace algunos años por la Junta de Castilla y León, y a ese muladar acuden necrófagas importantes que pues tenemos también en todo el Valle de Mena, como son los alimoches, buitre leonado y los milanos real y negro. Y el Valle de Mena es un lugar importante también para la conservación de estas rapaces necrófagas que se abastecen, como decimos, pues aprovechan el muladar, ¿no?, para alimentarse. Así que pues yo creo que es un cierre bonito, interesante, para este documental sobre el Valle de Mena. Pues Judith, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de Villasana y de sus pequeñas localidades, y nada, que en unos meses volvemos, porque el otoño aquí también es muy importante, ¿eh? Sí, el otoño es espectacular, el cromatismo de todos estos bosques, cómo cambia el color, ¿no?, esos ocres, tonos rojizos, es maravilloso, así que es una buena época para disfrutar de la naturaleza, para hacer senderismo y para disfrutar del paisaje en definitiva. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes nada, decirles como siempre que la semana que viene volvemos aquí el lunes a eso de las 11 dando un paseo por la provincia. Adiós.